cómo estamos? Bueno, tomando mira. Yogurcito acá. Tranqui, tomando mira. Yogurcito acá. Estuve hablando con De Micheli y me enseñó expresión corporal. ¿Vieron qué lindo que estuvo la expresión corporal? Era el lenguaje corporal. Ah, lenguaje corporal. Bueno, chicos, vayan a la paternal y vean al equipo contrario como baila, baila, baila. Lescano, por arriba. ¡Gol del bicho! Si no me pones esta, me pongo un culo. Acá adelante todo. ¿De dónde se va a ir? ¿Sí? ¿A jugar con Messi? ¿Te gusta que se vaya a jugar con Messi? ¿No? ¿Qué le decís a Fede para convencerlo? Que el Inter Miami es una mierda. Es un montón eso, pero juega con Messi. Bueno, ¿y qué importa? Y ya fue, que se quede acá, en la paternal. Uh-huh. Pasó mañana, tenía clase, no, prueba tenía y no, no di tu doñaca por venir la vez central, hoy ya no me va a hacer. Pero pará, vení, ¿cuándo tenés la prueba? Pasó mañana. ¿Y tenés tiempo después del partido o ya no? No, no voy a estudiar. ¿Por qué? Porque tienen que venir a hacer la central. El dicho, ¿y qué materia tenés que dar? Matemática. ¿Cuatro por dos? No, no sé nada. Decirle a tu señorita que no vas a ir a hacer porque viniste a verlo al perro. Señor, no voy a ir mañana, nada, no. Pasó mañana, no voy a ir porque no hay estudio ni acá. ¿Qué te pasó? Que si me mordió un perro, igual venía a la cancha, aguante central. No ibas a perder tu partido. ¿Qué? Más vale, igual voy a venir. El mejor vacío de Córdoba lo voy a probar acá. Mirá. ¿Cuál es el secreto para el mejor vacío? Tomo su fernet. Ah. Y la carne y el asado, no importa. ¿Agua bendita? Sí, no. A ver. Si ya no queda nada, tiré todo. ¿Te parece que se la dé a Seba Domínguez si ganan hoy? ¿Me la quedo? Dale, sí, por favor. Y nos faltan las cargadas para el rojo. Vamos a juntar una monedita, dale algo de platita para ver. Toma, rojo, si estás en deuda, toma que te lo regalo. Una ayudita para la puta. Se fue todo año a la vez, el más descansable de todos los clubes grandes. Se tiene que apropiar de su hinchada porque no tiene nada para apropiarse. Y su máximo ídolo es Pepe Argento y desapareció. ¿Qué más querés que le diga? ¿Qué me vas a mostrar acá? Y acá estuvimos a mostrar el menú de hoy en la tarde. ¿Qué es eso? Chorizo a la pomarola, hermano. ¿Por qué están en un bidón? Y porque no tenemos tupper. No tenemos sin tupper y bueno. ¿Le da un sabor distinto que esté acá adentro? Y para mañana sale todo hasta. Imagínate. Con nafta, con infinia hasta con esto. Imagínate, mañana sabe cómo pega esto, ¿no? ¡Nunca ganan! ¡Nosotros sí ganamos el sábado! ¡Aguante Talleres! ¡Aguante Talleres! Que esta vez gane Sarmiento. No me importa más y aguante Sarmiento, bacho, aguante Sarmiento. ¿Qué pasó, loco? Liquidé el aislante del techo, liquidé, me dice Ruberoy, no, ahí liquidé Ruberoy, cada vez más caro, me sobró 40. Me sobró 40, me llueve todo, pero me sobró 40 por Varela, ¡vamos! Escúchame, ¿qué hace con esos 40 pesos? Con estos 40 ahora tomo una birra acá en lo de la doña. Y la bien fresquita. Bien fresquita, antes de entrar a la cancha. ¡También con! ¿Qué nos querías contar? ¿Qué? ¿Qué nos querías contar? ¿Qué quieres decir? No, que rifé mi play para venir acá. Rifamos la moto de mi papá. Rifamos mi play para venir acá. Rifó la play. Rifaste la play. Y no tenemos ni entrada. Y pero, mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Esto es Boca, loco. ¡Dale Boca! Bueno, la cancha. Tema música, hablemos de eso. Porque acá en Restra suena la electrónica, mucho Solomon, mucho Catania. ¿Vos escuchás ese estilo musical? Ah, qué podré decir. Que... ¿Cumbia o electrónica? ¡Cumbia! Bueno, un par de cumbia villera, un par de damas gratis, un par de meta guacha. Y con eso salimos todos ahí adelante. Poné la canción que quieras y bailala. Tírate una foto, que se vea, que na, la cosa buena, mami ese tutu, me saquea, si dice que si bandido no le crean. ¡Victoria! ¿Qué venís a ver? A la gimnasia. No, qué lindo. Venís a ver al Diego. Gimnasia. Muy bien, no, muy bien. Lo tengo que venir a ver a él. Vengo a ver a gimnasia, a mi cuadro de corazón. ¿Qué pasó, River? La tienen adentro, hijo de puta. Ven acá, mira, dentro de acá, en esta parrilla vamos a hacer un asado. ¿Querés ser mi asistente? Para dale, eso, mira, si vas a ser mi asistente, te voy a poner el mantelcito de Willy Magia, lo más preciado que tiene la Argentina, de acá de Alberdi. Willy Magia va a hacer aparecer ni más ni menos que un asado, viejo, ¿no? ¿Cómo está?
Dale, Willy. ¿Cómo está eso? ¡Es mortal, hermano, esto! ¡Vamos, Gabriel! ¡Tinelli, no existí, Tinelli! ¿Cuándo va a estar el cuervo acá? ¡Nunca, Tinelli! ¡Lo venden! ¡Lo venden, Tinelli! ¡Lo venden a Suiza, Tinelli! ¡No existen! ¡Acá no van a estar nunca, Tinelli! ¡No existen! Cuatro rosarios, sí, muy bien. ¿Sabes lo que hizo Vecchio? Se puso así en el último gol. ¿Sabes qué es eso? Se cayeron todos. ¡Mística! ¡Mística pura! ¡Mística! ¡Chupala toda! ¡No! ¡Chupala concha de tu madre! Bueno, que considera más que nunca que el encuentro va a ser largo. Pero no que lo moleste, muchachos. Juancito, ¿te puedo pedir el cel de Sol Pérez? No, porque hoy Sol va a estar bailando. ¿Va a estar bailando? ¿Querés ir a acompañarla? ¿Qué tipo de coreografía? ¿No que yo bailo muy bien? Ah, bailando está. Claro, exactamente. ¿Qué ritmo toca hoy? Ya rock. Vamos a estar. Bueno, después rock. María Sol nos tiene que confirmar. Rock. ¿El rock? Ahí está, rock. ¿Sabés bailar rock? Mirá lo que hace María Sol, ¿no? Sí, impresionante. Yo ni en pedo, yo hice rock and roll, papá. Escucha. Luca, el indio. ¿Y el más grande quién es? Es así. ¡Ey, me llena de mirá! Me llena de lágrimas. El Diego, loco. ¿Cómo te el Diego? El Diegote. Sí. El que lo bardeaba. A los Rondona. Ese es el marante de toda la vida, de toda la historia. El Diego Armando Maradona. Acá, papá. Acá, chabón. Fenómeno. Te llevo en el alma, loco. Este es el más grande, este se la jugó por Argentina. Con el tobillo así con Brasil y es así. ¡Cari! ¡Cari! ¡Dámela, Diego! ¡Cari! ¡Por! El futbolero lo entiende, hermano. ¡Boca la concha de tu madre! Gracias. ¡Boca la concha de tu madre! 2-0. ¡Boca la concha de tu madre! Perché ovviamente tutto è in chiaro. Boca la concia tu madre! Ah, concia tu madre! Tu ovviamente era un tifoso del River, comunque, che insultava il Boca Juniors. Rivè la c***a tu madre! Come? No! Boca la c***a tu madre! Y bueno, venga medio cruzado. Arsenal, te amo. Alegría, me dice. Te voy a ascender de la C, te voy a ascender del Nacional B. Estamos en la A. Ahora vamos a hacer descender Independiente. Te vas al descenso y a Central y lo vamos a mandar también. Y vamos y todo. Es más, o sea, ahora ganamos este campeonato. Jugamos la Libertadores y estoy ahorrando plata para Japón. Porque voy a ir a Japón y vamos a salir campeón. Y las hamburguesas son caras. Arsenal, te amo. Soy lo más. Te quiero. ¡Arsenal! Estás como loco. Es lo mejor que me pasó en la vida. Esto es lo mejor que me pasó. El domingo. ¿Ascenso? El ascenso. El mundial. A mí no me importó nada, boludo. ¿Te crees que me voy a quedar a ver a Bielsa? Me voy a quedar a ver. Unos momentos después. ¡Vamos, vamos! ¡A comer hamburguesa de $100! ¡Vamos a salir campeones del mundo! Argentina la mejor con el levantamos la copa y metí la patria, lloramos todos los argentinos, la puta madre más argentina. Hijo de Chipi Tapia que vino de Barraca Central. ¿Hijo de quién? De Chipi Tapia. ¿Cómo Chipi? Chiqui Tapia ese. Iván Tapia. Iván Tapia ese, yo le digo así, lo bautizo. ¿Qué pasó, Maki? Martín Palermo, vos lo que hiciste nunca más se va a repetir. Pero si alguien lo repite, aún te seguiremos recordando. No puedo hablar bien. Estás a full ya. ¿Sabes qué? Papá vio en el lobo que la clave es en el segundo tiempo del saludo ese Cabrera. ¿Eh? La mete. Papá. Se le cabra. Escúchame, ¿desde qué hora venís haciendo la previa? ¿Eh? ¿Desde qué hora venís haciendo la previa? De las 8 de la mañana, porque me acosté temprano. Sí. Y empecé a chupar de las 8, y viva el lobo. Todos los partidos. Los odio, como diría May Wachowski.